Hello, good evening, everybody. Hey, how are you? Fine. And you? Fine. Ah, here you're just getting home. Justo llegando a casa, casi. From work. Oh. And you? You? Ya ratos llegaron acá ustedes. Yeah. I mean, that's nice. That's cool. It means you didn't have to wait, you know, like when traffic that much, I guess. Really? Yeah, I mean, in my case, I had to wait for a long time. That was a long traffic. That was a crazy day today. You know, since it is Valentine's Day, people got crazy. Yeah, man. The traffic, the traffic was horrible. They go to more. Yeah, man. They got two places, right? Hello, teacher. Hello, William. Ya hay unos 10 minutos aproximadamente. Voy a llegar a la casa, así que voy manejando todavía. Voy. Ah, okay. All right. No problem. All right. Bueno. Okay, cool. Thank you for saying. Okay, how's your Valentine's Day going? ¿Qué tal? ¿Cómo va su San Valentín? Working every day. Working every day. Okay, cool. Yeah, I mean that's es lo que toca, right? To most of us. Really? Yeah, just work and work. Right, but that's nice. That's cool. That's the way, right? All right, cool. Okay. Let's start with the things that we're gonna have for tonight. Tonight, let's remember we have a general feedback from the main topics that we were discussing during the week. Okay. So básicamente lo que vamos a hacer esta noche es una retroalimentación de los cuatro temas. Good evening, David. De los cuatro temas principales que estuvimos viendo durante la semana, okay? Let's remember, básicamente esta, right, hi Michelle, básicamente esta semana, right, damos casi por concluida, casi la semana cuatro, yeah? Right? Today we finish week three. Hoy finalizamos semana 3, así que espero que esas 15 homework en la plataforma estén super ready, ¿verdad? Ya esperando ya mañana llegar ya a la videoconferencia número 16 y por ende el último, I'm gonna say this, última semana, right, del módulo. Así que básicamente en 7 días estamos dando por finalizado el módulo. Man, time flies. Ya básicamente vamos a tener nuestro primer módulo cursado. Okay, cool. To start with the things, I'm gonna pass the attendance list before continuing, okay? Voy a pasar la asistencia antes entonces de continuar. Just give me 1 second. All right, Abel Ernesto. Present. Okay, good. Brian Allen. Present. Okay, great. Let's see, David Ernesto. Present. Okay, great. Stephanie Michelle. Present. ¿Ya va de camino o está esperando en el carro? Ya voy de camino, ya casi llego. Ah, qué bueno. Sí, porque la otra vez le tocó pasar las 2 horas en el cambio. That's nice. It is Janet. Is it Iris here? Ah, Iris. Está celebrando San Valentine's. Jesús Alfaro. Noches. Good evening, José. Okay, no here. Okay, let's continue.
José Edgar. Present. Tiempo. Ok, José William. Present, teacher. Ah, ok, good. Let's see, Julio Alberto. Present. Ok, great. Julio César. Present. Ok, nice. Karen Beatriz. Present. Ok, perfect. Luis Gerardo. Present. Ok, nice. Nancy Patricia. Present. Ok, good. Let me see. René Antonio. René Antonio. Ok, no here. Ricardo Antonio. Ok, no here. Let's move. Rosa Audelia. Ok, Nida Rosa. Rosa Claribel. Rosa Claribel, are you there? Okay, I think she's not there. Wendy Arely. Present. Okay, good. Wendy Jamilet. Ahí se ponen de acuerdo estas Wendy's. Si un día falta, la otra queda. Si un día queda una, la otra falta. William Ernesto. Present, teacher. Ok, good. Let me see. Erika Elizabeth. Presente. Ok, great. And the last one, Wilfredo Arevalo. And it's weird, Wilfred is not here. Okay. Present, no problem. Teacher. No me funcionaba el micrófono. Ah, ¿quién dijo presente? Yo, Clary. Ah, Rosa. Rosa, yo creí que estaba dormida, Rosa. No. Okay. All right. Déjenme la ahorita. Hola, buenas noches, teacher. También Rosa Audelia, aquí estoy. Las dos Rosas reportándose al mismo tiempo. Okay, cool. No problem, ahorita les pongo la referencia. Rosa Claribel en Rosa Belia. Ok, great. Perfecto, entonces, give me 1 second, I'm gonna put this into the things that you're gonna have today. Let's see. Okay, as I told you, basically what we are going to be doing tonight is just a general feedback, okay? Básicamente lo que vamos a hacer es un review general de los 4 temas principales que estuvimos discutiendo durante la semana, right? That's pretty much what we are going to do. Ahora vamos a hacer un par de prácticas, vamos a recordar algunos temas principales, vamos a practicar igual, right? Some things that we were missing, y vamos a terminar algunas cosas que tenemos pendientes igual en el manual, right? We got some things that we have not finished, right? Tenemos algunas cosas que no hemos terminado. So we're gonna finish them today. And by tomorrow, we're gonna start up a new topic and a new week, right? So just give me 1 second. I'm gonna place the presentation that we are going to be doing tonight. Okay, this is the one. All right, so this is the video conference number 15, okay? And tonight's topic is going to be vocabulary practice. ¿Qué vamos a hacer entonces? Practicar las estructuras principales que hemos estado discutiendo durante estas 4 clases anteriores, okay? That's pretty much what we have for the rest of the class. Cool. Así como un general feedback for all of you before I continue with my things, you know. What are the 4 structures that we were practicing during the week? ¿Qué recordamos de estas estructuras que hemos practicado durante esta semana? ¿Cuáles son las que más recuerdan?
Which ones do you remember? ¿Cuáles recordamos? ¿O qué recordamos más bien? Para irnos de manera general. Pues yo recuerdo lo de los tiempos. Okay. Poner at antes de las horas. Ah, ok. Good. ¿Cómo se llamaba ese tema? Ese tema. Lo vimos el viernes, de hecho. Sí, pero... Yeah, we were discussing that last time. Que usábamos at, pero ese at tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese at? Can somebody help David? ¿Alguien preposition recuerda? Of time. Ah, okay, cool. Prepositions of place. Good. So that's the general topic, right? Ese es el nombre del tema en general, prepositions of place. Okay, good. So that's pretty much. Actually, it's time. Actually, prepositions of time, right? Okay, cool. Yeah, esta próxima semana que viene, ya estaríamos viendo las prepositions of place. Que good evening, teacher. Las mismas. Good evening, mister. Que básicamente van a ser las mismas, solo que con diferente uso. Right? So we're going to be doing that. All right. So let's see what we got in here, right? Let's see what we got. It says the agenda. We're going to review the previous topic. We're going to practice the vocabulary, you know. The end, we're going to end up with some exercises in the manual, right? So this is pretty simple. It's what we are going to be doing. Ajá, David, tell me. Yo tuve un problema con las preguntas de las clases, las tareas. Ajá, wow. Con la 12 estuve intentando y hay unas que me las tienen incorrectas y yo siento que están cabales, no sé, allí si me equivoqué o algún... Porque todas tenían signo al final, va signo de pregunta, pero... Ajá. Todos me las tiraban incorrectas y no sé qué pasó ahí. Ajá. ¿Todos tienen ese mismo problema o hay alguno que ya pasó esto? Sí, no, mal. Yo creo que las instrucciones de la 12 especificaba que había que poner una mayúscula al principio y un punto al final. No sé si siguió las instrucciones, David. Uh-huh. Sí, sí. Lo único que... O sea, yo, las preguntas sí se estaban formuladas bien, pero no, ponía, no me las tiraba correcto, no sé. No, pero le ponía el punto al final. El signo de pregunta pedía que lo pusiera al final. El punto no. Creo que es por la mayúscula, compañero. Ajá, la mayúscula de ese ya. Principio. Voy a revisar otra vez, solo dos son las que tengo incorrectas, que no me las tira correctas, pero, solo dos, pero, y las otras tres sí me las tira bien. All right, pero en ese caso, ¿qué número de tarea era? La 12. ¿Tarea 12? Ok, y tarea 12, ¿en qué número de ejercicio? Sería la segunda. ¿La segunda? Ajá, la segunda y la penúltima creo que es la otra. Pero la tarea 12 nada más era de rellenar. La tarea 12, teacher, son oraciones que están desordenadas. Preguntas eran. Ah, usted se refiere a estas. Give me one second, I'm gonna place them in here. Vaya, la tercera y la última son las que me tira malas. Esta. Ah. Dice, where John come does from, right? Y dice, unscramble the questions. Type them correctly. Don't forget your capital letter and the question mark at the end. Vamos a ver. Dice, capital letter al principio, right? Where does John come from? Give me one second.
Hey, what's up with this one? Hey, no me acepta el símbolo. Okay. Ah, bueno. That's weird. Qué raro. Vamos a ver. Oiga, pero a mí me salió bien, mire. From al final. From al final. Yes, where does John come from? Permítame. Come. From. ¿De dónde viene John? ¿O de dónde es? Ajá. Pero la otra también me tiraba. ¿Cuál otra? La última. The last one. Okay. La última, sí. All right. ¿Cómo tiene la última? Dice, vaya. They get to work. Permítame que la tercera ya la puse con usted la puesta y siempre me la tira. Una pregunta. ¿Pone el nombre John con mayúscula? Permítame. Vamos a cambiar, yo creo que eso es. Ya, porque el nombre John tiene que ir con mayúscula, con capital. Sí, está con mayúscula. ¿Todas las letras o solo la primera? Nah, qué raro. Porque la mire, yo mire exactamente acá todo lo que yo tengo y a mí me salió correcta, mire. Ajá, entonces John la he puesto todas con mayúscula. Solo la J, solo la J al principio. Ah, así la tengo yo y me la tienen correcta. Teacher, también puede ser si hay doble espacio. Ah, revise que no vaya a dejar doble espacio también. Yeah, I mean, that's true. Eso es otra cosa. Revise que no haya doble espacio entre palabras. Check that. Que no haya. No hay. Y esos no llevan punto al final. Llevan punto. No llevan, solo pues, sí, llevan. No. Solo el signo de la pregunta. No, porque no le he escrito punto, mire. A veces nos comemos unas letras, es de revisar bien eso. O a veces hay un pequeño espacio en estas secciones, mire. A veces hay un espacio de más. Revise esos pequeños espacios. Lo que puede hacer es, mire, dar un clic así y unir las letras y luego darle un pequeño espacio para revisar que no vayan a haber dobles. Ok, ok. Porque a veces eso sucede, mire. Por ejemplo, si yo lo pongo acá, how, check this out, how do they get to work? Vaya, tengo la pregunta acá. Give me one second. ¿Cómo caramba es esto? This is weird. Okay, so I got it here. Pero si yo acá no me fijo y por ende tengo otro pequeño espacio, el momento de enviar la respuesta, mire, es incorrecta. Sí, sí, es que me pasó también en la primera. Porque donde era el punto, espacio. También me pasó. Ajá. Ah, pero mire, también si me pasó. La cool. Estoy ahí chequear y ahora no me funcionó. A ver, quizás se saturó de tanto intento porque en la primera, que la segunda tarea creo que fue, que me dejó de dejar poner el punto al final. Yeah. Me pasaba exactamente lo mismo y por los espacios era, ¿verdad? Ahora confirmé todo eso y siempre me tira así. No sé, algo ahí voy a chequear después y no le voy a tirar al grupo, tal vez ahí me ayudan si he puesto algo más. Sí, porque mire, yo aquí se la estoy poniendo en vivo y en directo. Lo acabo de hacer y me sale correcto. Sí, sí, ya la voy a chequear ahí más detenidamente. Ah, ok. Porque está raro eso. Es weird. Sí, está bien raro. Super weird. Espero pueda solucionar eso. Sí, ha de ser algún problema, algún problemita de espacio o alguna letrita. Alguna letrita se le ha de haber borrado al momento de dar el espacio o something like that. Algo así a veces. Sí, porque estuve intentando de varias formas y siempre. Ya. O sea, las ordenaba de diferentes formas las palabras a ver si tal vez así era, va.
Ajá, una pregunta algo rara, yo, ¿y qué decía? Ya, ¿verdad? Happens sometimes. Sí, a veces suele pasar eso. All right? No problem. Okay, cool. Let's start with this thing. Check this out. We got the first topic that we're going to make a review, and it's called information questions. ¿Qué recordamos de las information questions? ¿Qué son? ¿O cuándo las podemos necesitar? What do we remember, people? ¿Entendés? ¿Qué recordamos? What are information questions? Cuando lleva información adicional. Ah, ok, cool. Recordábamos que básicamente la estructura de las yes, no questions o short answers, básicamente iniciábamos con do o con does, ¿cierto? Al inicio de cada pregunta. Cuando las respuestas eran yes, I do, o no, I don't. Yes, she does, or he does, or no, he doesn't, or she doesn't, right? Pero en este tipo de information questions, es cuando ya agregamos las WH words, right? No sé si recuerdan. Las what, what time, where, when, who, why, which, right? Those things. To ask very specific information. And this is the structure. No sé si recordamos, pero esta era la estructura que nosotros estábamos practicando, right? The question word o WH word plus auxiliary verb plus subject, plus main verb, plus complement. And we got an example in here, right? Information question. Okay. Julio, Alberto, let's start reading this one. Help me out reading this one. Julio, Alberto, ¿quién está viendo la novela? Teacher, no le escucho nada. I was watching the novela. Porque le faltaba algo. Permítame, voy a ver quién es. No, let me see. Es que soy entrecortado, teacher, no sé por qué. Siempre nos faltaste. All right, give me one second. Solo alcancé a escuchar mi nombre, por eso le dije. Ok, cool. ¿Y now? Pues sí. There you go. Cool. Let's read, man. Let's read the example question. Ok. Where do you eat pizza? Ok, where do you eat pizza? There you go. Ahí básicamente tenemos plasmado toda esa estructura, right? Usamos la WH word, que en este caso sería where. The auxiliary verb, que en este caso sería do. The subject, que en este caso sería you. Right? Main verb, sería el verbo principal, que en este caso eat. Okay? And the complement, o el complemento para hacer la oración o la pregunta, en este caso más específica, tenemos pizza. Where do you eat pizza, right? So, acá, el tema central de la pregunta o la finalidad es saber dónde, right, en qué lugar se dio esta actividad o se da esta actividad. Okay, that's the main purpose of this question. So the possible answer is, I eat pizza in the school. Check this out. I eat pizza in the school, right? So básicamente a esta pregunta, solo la parte de in the school la responde por completo, ¿ok? Ya prácticamente esa sería como la respuesta, ¿right? Que da se da a la pregunta, ¿right? And the other one is just you know, to make formal the answer. So this is pretty much how we got them, ¿ok? Entonces, básicamente esta es la forma en cómo nosotros desplazamos cada una de las palabras a su respectivo lugar cuando formamos preguntas. Especially this one, information questions, right? Let's see a couple of them, some examples, you know. All right. David, help me out reading, please. What do you do? Okay, good. Nancy?
Help me out reading, Nancy. I teach English every night. Ah, okay, very good. I teach English every night. There you go. Next one. Karen. Where do you work? Ah, okay, cool. Where do you work, Jose William? I work in San Miguel in finance department in Metro Centro. Okay, cool. Ahí se ha puesto eso, recuerden, porque ahí podemos especificar dónde trabajamos, okay? Y podemos hacerlo de una manera súper específica para mencionar inclusive el departamento donde trabajamos, el lugar, o simplemente mencionarlo de manera general, right? Como decir, I work in San Salvador, I work in Santa Tecla, I work in San Miguel, you know, in a very general way. Cool. Let's continue. Jose Edgar, let's read the question. When do you play the guitar? The guitar. Okay, good. Thank you, Michelle. Julio César. ¿Qué es eso? Ah, ah. Me la regaló. Hola. Julio. Que tenga el micrófono encendido. Que el consejo familiar es importante. Con la tele. Oh, la abuela Sandy ya está aquí. Ya pueden empezar. Pichar, no se escucha nada. Ah. Brian, ¿podría por favor mutear su micrófono un momento, please? Thank you, Brian. Okay, yeah, man. All right, Julio, César, can you please read? I play the guitar 3 times a week. Okay, that's one answer, right? Esa es una respuesta. Cuando damos básicamente cada cuánto nosotros hacemos esa actividad. Y también tenemos esta otra. Read it. I play the guitar when I have time. All right. This one indicates a situation, okay? Esta lo que da indicar, este tipo de respuesta es una situación, okay? Cuando yo hago una actividad, right? For example, if you say like, when do you buy expensive food? Right? ¿Cuándo compras comida cara? Ah, I buy expensive food when I have money. Ah, compro comida cara cuando tengo dinero, right? Si no tiene dinero, no va a comprar, right? That's a situation, right? Entonces, ahí estamos hablando de una situación. Okay, cool. Now, let's move on. Gerardo, help me out, please. Why do you need help? Nah, okay, good. Thank you. Why do you need help? Let's see, Gwendy Arely. Senia, I need help because I have a lot of work. Ah, okay, good. Give me 1 second. I need help because I have a lot of work. All right, very good. So that's okay, one reason, right? Aquí es cuando ya damos una razón del por qué nosotros hacemos una actividad, okay? Cool. Next one, Rosa Claribel. Nah, Rosa, I didn't listen that much. No la escuché mucho, Rosa. Work with. Ah, okay, cool. Who do you work with? Right? ¿Con quién trabajas? Good. William Ernesto. I work with my co-worker. Ah, okay, cool. I work with my co-workers, right? Trabajo con mis compañeros de trabajo. Nice. Julio Alberto. How do they plan marketing? All right. How do they plan the marketing? Michelle.
They investigate the customer needs. Ah, ok. Ellos investigan las necesidades de los clientes, right? Ok, very good. They investigate the customer's needs. So, básicamente acá lo que tenemos es plasmada las formas de las WH words que podemos utilizar en preguntas, right? Y ahí dependiendo de la acción que nosotros queramos preguntar, así va a ser el tipo de respuesta que vamos a obtener. Ok, cool. Bien, creo que recordamos a la perfección este tema, así que no nos vamos a detener that much, you know, no nos vamos a detener mucho. Ok, cool. Lo que sí me gustaría es que vamos a refrescarlo un poco. ¿Cómo así? All right. Quiero que piensen en una pregunta. Right? One question. Sin necesidad de escribirla. Right? Yo sé que ya manejamos este tema. Right? We don't need to write down something. Right? Just read, okay, mentally the question and tell the question to me. Okay? Y vamos a ver si recordamos cómo también proveer una respuesta a preguntas así, espontáneas. ¿Ok? José William, I'm going to start with you. Usted es mi primero en la lista acá. José William, give me one example question using this structure. Using information question. Vamos a ponerlo así en blanco para que sea más interesante. ¿Ya la tengo que hacer para alguien o solo la digo? Solo dígala, yo voy a decidir quién me la va a responder. Okay. No problem, man. Ok. What time eats pupusas on weekend? Repítela otra vez, por favor. What time? Mm-hmm. What time do you eat pupusas? On weekend. Okay, what time do you eat pupusas on weekend? All right. Let me see. Erica. I eat pupusas on Sunday. What time? What time? At 7 p.m. At 7 p.m. on weekends. On weekend. Okay, good. Erika, a ver, mencióneme una pregunta usted o hágame una pregunta. What do you do on Saturday? Rosa Claribel, help me out with the answer. What do you do on Saturday? I visit my family on Saturday. All right, on Saturday. Very good. All right, Rosa, give me one example question. What time do you go to work? Okay, what time do you go to work? Vamos a poner a las que tienen la cámara apagada. Wendy Jamilet. All right, Wendy. Let's go. Sería... I go to work. Ajá. Si me repite la pregunta. All right, Rosa, repeat the question. What time do you go to work? I go to work at 8 a.m. Ah, okay, good. Thank you. Now, hey, give me one question, all right? And Abel is going to answer that question. Abel, are you there? All right, Wendy. Sí, teacher. Give me one second. Wendy is going to ask you a question.
Chamilet, are you there? Vaya, sería, where do you read your favorite book? Ah, okay, where do you read your favorite book? I read my favorite food, my favorite book in the Saturday. I think it's where, right, Wendy? Where or when? Where? That's a location, okay. Location, remember. I read my favorite book in my house. Okay, all right. Solo con decir, I read my favorite book in my house, ahí respondemos perfectamente. Okay, cool. Thank you, Wendy. Now, Abel, read your question and William Ernesto is going to answer. Okay. When you drive your car? I'll repeat that question. When you drive your car? Ajá, solo que le falta el auxiliar ahí, Abel. Le falta do. When do you drive your car? Perfect. When do you drive your car, William? I drive my car tomorrow. Recuerde, en este caso, si lo dice de esa manera, estamos expresando futuro. Y como estamos básicamente expresando presente simple, lo que hacemos es, si dice, when do you drive your car? Usted puede decir, I drive my car 5 days a week. I drive my car 3 times a week. O una situación, como decíamos, right? I drive my car when I have money for the gasoline. Ah, cuando tengo dinero para la gasolina, right? That's one thing. Okay. O puede decir también, I drive my car every day. Yes, man. Okay. Okay, cool. I drive my car every day. Good. Thank you, Abel. Now, William, read one question, and Michelle is going to answer. What do you do tomorrow? The question is okay. Solo que esa expresión, esa oración está expresando futuro. I mean, esa pregunta. Okay. Pongámosle every day. Okay. Aunque tenía otra, pero... Leal. When do you visit the beach? Ah, okay, good. When do you visit the beach or when do you go to the beach? I visit the beach on Sunday. On Sundays? On Sunday. All right, los domingos. Okay, good. Good. Thank you, William. No, Michelle. Read the question. Okay. Read the question and Karen is going to answer. Why do you play the guitar? Why do you play the guitar? Good. Play the guitar because I like it. Okay, good. I play the guitar because I like it. Good answer. Good. Now, Karen, read your question. And Arely is going to answer. Okay. Why do you study English? Uy, good question. Repítamelo, por favor. Why? Do you study English? Why? ¿Qué significa why? ¿Por qué? ¿Por qué estudio inglés? Yes, man. Why do you study English? I study English. ¿Cómo digo? Por aprender más, saber más. Because. I want to know more. I want to know more.
Yes. Okay, good. Porque quiero saber más. All right. Good. All right. Let's continue. Wendy, ask your question. And Julio Alberto is going to answer. Where do you live? Okay, where do you live? Easy question, man. Where do you live? No, we que tiene música, man. Ranchera. La abuela, eh. La abuela. Okay. Echémosle la culpa a la abuela. Okay. Ajá, Julio. Where do you live, man? Julio, turn on the microphone, man. Julio, enciende el micrófono. Dice, casi yeah. No le escuché la última palabra. Where do you live? Live. Yeah, vivir. Man. Yes, man. Yes. Okay. I live in San Salvador. I live in San Salvador. I live in San Salvador. Come on, man, be more specific. That's the place, right? Just San Salvador. I live in San Salvador, in Colonia, España. Set, right? Good, man. Nice. Good. There you go, Julio. Nice question. I mean, nice answer. I mean, good. Read your question, and Wilfredo is going to answer. Okay. What time, sir, in your work? Repeat the question. Sir, in your work. In your work. Repeat the question. What time does study in the world? In your world, pardon. Give me one second, Julio. ¿Qué dice a Julio? ¿Estás seguro que está siguiendo esta estructura, Julio? Sí, what time es lo primero, ¿verdad? WH word, ajá. Ajá. Starting is, perdón, what I do, sir, uh-huh. In your work. Ajá, pero es que yo no escucho que usted me dice el do, y mire, después de what time sería do. Ajá, es que, no, correcto, what I do, starting, le conté, in your work. Ajá, pero ¿y el you dónde lo pone ahí? In your work. No, ese your no es el subject. Ese es un demo. Ese es ah, okay, sería what time do you? Ajá. Ajá. What time do you study in the work? Do you study in the work? Pero estudiar en el trabajo. No, okay. Creo que se preguntara a qué horas comienza su día en el trabajo. Okay. Listen. Don't complicate in this one. ¿Se acuerdan uh-huh. que yo les mencionaba que habían dos, cuando a veces usábamos dos verbos juntos? Acá podemos usar dos verbos juntos. Mire, vaya, viene, what time do you, este es el verbo que dice, ¿verdad? Sí, start. Vaya, entonces sería así, mire, start working. ¿A qué horas comienzas a trabajar? What time do you start working? Yo se lo, yo pensé que era al revés. Quiere starting work. Nah, start working. Ajá. Generalmente el primer verbo va en forma base y el segundo verbo es el que sufre la modificación. Okay. Yeah, this is the way. Okay. Entonces es la forma como se hace. Okay. Okay, gracias. Ah, Wilfredo, what time do you start working? ¿A qué horas comienza a trabajar? I start
Los dos verbos, Wilfredo, los dos verbos usamos. Los dos que usó Julio. A ver, I. Se me olvidó right. La pregunta. Okay. No problem. Listen, I'm going to put the question in here. Look, voy a poner la pregunta acá. Dice, what time do you start working? Okay, cool. ¿Cómo sería la respuesta? I start at start time. I start working. Uh-huh. Start working at 8 a.m. Ah, okay, very good. Yes, man, this is the way, right? I start working at 8 a.m. Perfect, Wilfredo. Now, read your question. Where do you born? All right, let me see. Rosaudelia is going to answer this question. Yo digo la pregunta. No, usted me va a responder a esa pregunta de Wilfredo. Perdón, no escuché. All right, Wilfredo, read the question again. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Where? Rosa. I work. Ajá. Yes, you're going good. Así está bien. I work. Y ahora mencionemos el lugar donde trabaja. I work in CC Central America. Sí, así. Okay, I work in CC. I work in CC Central America. Okay. Any idea what is that about? Okay, but it's okay. All right, it's okay. Thank you, man. Thank you. Read your question. Okay. What I eat dinner? Do you eat dinner? What time do you eat dinner? Cool. David, answer. Este sería I dinner. Eat dinner. I eat dinner. Seven p.m. Pero antes de seven p.m. Okay, very good. At seven p.m. Sí. Okay, perfect. Estaba imaginándome la pregunta en la cabeza. Okay. All right. Good. Read your question, David. And Wendy Jamilet is going to answer. Okay. Sería what time do you visit the park? Okay. What time do you visit the park, Jamilet? I visit the park at 3 p.m. At 3 p.m. Okay, very good. There you go, Wendy. Now, read your question and Brian is going to answer. Okay. What time watch TV? Okay. Repeat again. What time do you watch TV? Okay, very good. I watching TV in Saturday. I watch TV. ¿No es cuánto tiempo? No. In this case, ¿a qué hora? Yes, man. I watch
watch TV in 7 p.m. All right, at 7 p.m. Mm-hmm. Okay, sí. Good. All right, in this case, we use at. Okay, cool. Now, read your question, Brian, and Nancy is going to answer. Okay. What do you favorite sport? Okay, what is your okay. What is your favorite sport? Even though this is a question with B. Uh-huh. Nancy? No le escuché bien. Brian? What do you favorite sport? Okay, Brian, listen. En ese caso, con ese tipo de preguntas, como estamos usando un noun, en este caso ya no usamos do, usamos is. What is your favorite sport? What is your favorite sport? Yes. Nancy? Sería... My favorite sport. Es que no entiendo qué me quiere decir, o sea. ¿Cuál es su deporte favorito? ¿Cuál es su deporte favorito? Entonces sería. My favorite sport. My favorite sport, basketball. Is basketball. Okay. Right. Is basketball. Okay. Mm-hmm. All right. Cool. All right. There you go. Jose Willem, do you want to say something? Jose Willem? Teacher, repeat the answer, please. Repeat the question, please. What is your favorite sport? What is my favorite sport? I don't repeat the question. Okay, what is your favorite sport? What is your favorite sport? My favorite sport is ping pong. Okay. Okay, man. Ping pong. There you go. My favorite sport is ping pong. Okay. Thank you, William. Okay. Cool. Let me see. Where do we stay? Nancy, read your question. Where is Nancy, man? I am. She's there. Now read your question, Nancy. Sería, what time do you sleep? Okay. What time do you sleep, Gerardo? I sleep at 6. 6:01, man. AM or PM? Gerardo. Hola. At 6 a.m. or 6 p.m.? P.m. Ah. Hey, man. That's early. Soy de la tarde. No, hombre. That's too early. Demasiado temprano. But read your question, man. What do you do from Sunday in the morning? On Sunday in the morning. Sí. Ah, okay. What do I do on Sunday in the morning? Julio, César. On Sunday in the morning, watch my cell phone and clean my house. And go to the work.
And go to work. Wow. You work on Sundays? Yes. Really? Man, I'm so sad. Sorry. Extra. Yeah, I mean, that's extra money, but trabajar los domingos es como que, no. Something like that, right? Okay. All right, mister. Give me one second. Who's missing? I got the feeling that someone is missing. Who has not participated? ¿Quién no me ha participado hasta ahorita? Ah, mi José Edgar. Sure. Oh, Julio. Read the question for José Edgar. Well, what do you play? A PlayStation. What do you play in PlayStation? PlayStation. Not PlayStation, not PlayStation. No juego eso. Yeah, but an example, man. Un ejemplo. Sí, ok. Ajá. FIFA? PlayStation FIFA. All right. I play FIFA in PlayStation. Repeat. I play FIFA in PlayStation. Okay. Okay, very good. There you go. Read your question, Jose Edgar. Do you play soccer? All right. Jose William, this was your question, man, to close up. Esta era su pregunta para terminar. Esa era. Yes, man. Read it. I mean, answer. Ya se me olvidó la pregunta. What I do, you play soccer. What time do you play soccer, man? I play soccer at Saturday at... En estos dos párrafos, dos líneas tienes que escribir eso. 7 p.m. At 7 p.m. Okay, yeah. Cool. All right, nice, man. So we have ended up this part. All right, let's go into the other one. Ah, that's funny. Okay, thank you, mister. All right, information question example, right? We got this one. Blah, 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 blah. We were doing this. Third person information question. Ahora bien, esta ya es cuando usábamos las terceras personas, right? Cuando hablábamos de he and she. Okay. Example of the structure. Look, ¿qué es lo único que cambia? Ah, cambia en cuanto a la pregunta el uso del do. Ya no es do, es thus. Okay, thus. And we got the question. What time does she sing in the shower? ¿A qué horas canta en la ducha? What time does she sing in the shower? It says, she sings in the shower at 7 a.m., right? Ella canta en la ducha a las 7 de la mañana. Okay, so this is pretty much what we got. Give me one second. Okay, let's continue. Let's continue. Okay. Let me see. William Ernesto, let's read this one, please. Who does he play soccer with? All right, who does he play soccer with? Rosa Odelia? He plays soccer with his family. Okay, very good. He plays soccer with his family. There you go. Now, let's continue. Questions using what time? All right. This is a different, right, topic. Ese ya era otro tema diferente. Que acá nos enfocábamos en el uso de what time específicamente, ¿ok? Dice, we use questions with what time to ask about the time in which an activity is done, right? Usamos preguntas con what time entonces para
Okay, preguntar la hora en que una actividad se desarrolla. All right, that's the idea. All right, let's keep going with this. Examples. David, help me reading. What time do you eat vegetables? Vegetables. ¿Cómo, perdón? Vegetables. 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 All right, vegetables. Yeah. Vegetables, algo así. Okay, yeah, I mean vegetables, right? Vegetales. Good. Let's see. Michelle. I eat Ay, no puedo. All right, listen. Vegetables. Vegetables. There you go. Vegetables. That's the word. Vegetable. At 5 p.m. Okay. Está más rápido leer la respuesta. Okay. Good. Voy a usar más palabras de esas. Yeah, I mean, just for you to practice, you know. Okay, cool. Erika, let's read. Erika. The microphone. What time do they go to the beach? Okay, very good. Thank you. Now let's see. Aurelia, tell me already, please. They go to the beach at 8 a.m. Okay, they go to the beach at 8 a.m. Right? A.m. All right. Very good. So let's move. Now, third person question, right? Ahora bien, ¿cómo hacer preguntas con what time usando tercera persona? Let's see this one. Karen, let's read. What time does she buy a cell phone? Okay, thank you, Karen. Let me see who can help me out with this. Nancy, let's read. She buys a cell phone at 7 a.m. A.m. All right, very good. ¿Qué es la única diferencia acá? All right. Que podamos remarcar. Check this out, people. Acá básicamente ya el verbo lo tenemos con una S. Ok. ¿Por qué? Porque acá básicamente tenemos una pregunta tercera persona. And what happened with the third person? Let's remember, modificamos, right? Modificamos la estructura. In a somehow. Good. Let's continue. All right, now with this one. Abel, let's read. What time does Jose read the book? All right, what time does Jose read the book? All right, thank you, mister. Now, let me see who can help me out. Areli, help me out. He read the book at 5 o'clock. All right, good. He reads the book at 5 o'clock. Very good. Let's move with William Ernesto. What time does the meeting finish? Okay, what time does the meeting finish? There you go. What does it says over here, Wilfredo? It finishes at 4 p.m. All right. It finishes at 4 p.m. Okay. Finishes. Very good. There you go. Okay. Cool. Bien. Dejando de lado entonces las preguntas con what time. Vamos a revisar un poco sobre
el último tema que estuvimos discutiendo la clase pasada. Okay. Why are we moving fast? Because in this case we need to practice in the manual, okay? Por eso vamos moviéndonos rápido porque necesitamos practicar en el manual. ¿Cuál era el tema de la clase pasada? ¿Me mencionaban? ¿Cuál era? Use proportion of time. Ah, okay, very good. Thank you, Julio. Yeah, man, it was the uses of prepositions of time, right? Y comenzábamos con on. All right, when do we use on for? ¿Para qué usamos on? Aquí tenemos algunos ejemplos, pero yo lo que quiero es que ustedes me indiquen para qué es que se usa. Por ejemplo, tenemos on Saturday. ¿Qué significa eso? Los días. Para los días. To mention the days of the week, right? Para mencionar los días de la semana. Cada día de la semana lo podemos mencionar usando on, ¿ok? On. Si David le dice a Julio, hey, see you on Monday, right? Let's see you on Monday. Te veo el lunes, right? On Monday. Remember, on es para mencionar los días de la semana, ¿ok? Cool. Now, the next one. On January 23rd. ¿Qué significa eso? The month. Only month? With the... with the... specific day. Okay. Of the month. Very good, Erika. Yes, that's the one. That's correct. Usamos on con las fechas específicas dentro de un mes. Por ejemplo, February the 21st, February the 22nd, February the 23rd, right? Whatever. So, básicamente es cuando usamos una fecha específica dentro de un mes. All right. Recuerden que si no usamos fecha específica, solo mencionamos un mes de manera general, ¿cuál sería? In. Exactly. En este caso sería in, no on. Good. There you go. Y también usamos on para mencionar partes de un día, ok, partes de un día de manera específica. For example, on Wednesday morning, right? El miércoles por la mañana. On Friday afternoon, el sábado por la tarde. You see, on Sunday night, el domingo por la noche. All right, so eso estamos hablando de partes de un día, pero de manera específica. All right, let's continue. In what occasions do we use in? Vaya, les voy a dar primero. Se usa in para mencionar los meses del año de manera general, ¿ok? Sin mencionar una fecha específica. Let's remember that, ¿ok? So that's why we say in May, in 2018, in summer, right? In the morning. And then we got at. At. ¿Qué es lo más remarcable de at? Generalmente lo usamos con la hora. ¿Ok? La hora en que nosotros desarrollamos o alguien más desarrolla una actividad. Right? So, tenemos at 2:30, at 2:30, right? A las 2:30. At noon, at night, at midnight. Recordemos que no se dice in the night, se dice at night, okay? At. Right. Another one. Usamos at más que todo para horas específicas en las cuales una actividad, you know, like, está siendo desarrollada, okay? Cool. Until here, do we have any question? Hasta acá, ¿tenemos alguna duda? Algo que se diga. Hey, teacher, va muy elevado. Teacher, en la tarea 14, en el número 5, menciona un mes, pero la plataforma lo toma como que la respuesta correcta es on. Y ya vimos que los meses es in. Ya vamos a revisar eso, ¿ok? Alright, cool. Let's work in the manual. Alright.
check this one out, all right? Voy a pasar la segunda asistencia para poder continuar. Just give me one second. Y vamos a revisar esa que usted me mencionaba. All right, Abel Ernesto. Listen. Good. Brian Alan. Listen. Okay, perfect. Let me see. Stephanie Michelle. Present. Okay, perfect. Let me see. Here is Janet. All right, she's not here, right? Jesus Alfaro. Okay, not here. Jose Edgar. Present. Okay, Jose William. I am here, teacher. Okay, good. Let me see. Julio Alberto. Present. Perfect. Let me see. Julio Cesar. Present. Okay, Karen Beatriz. Present. Okay, great. Let's see. Luis Gerardo. Present. Okay, Nancy Patricia. Present. Okay, there you go. Let me see. René Antonio. René got all day without coming. One second. Ricardo Antonio, not here too. Rosa Odelia. Present. Okay, good. Rosa Claribel. Present. Okay, Wendy Areli. Present. Good. Wendy Yamilet. Presente. Okay, great. William Ernesto. Present, teacher. Okay. Erika Elizabeth. Erika Elizabeth. Present. Ah, okay. All right, good. And the last one, Wilfredo Arevalo. Dijo mi nombre, teacher. Ven. Uy, usted fue de los primeros. Ah, no escuché. Yes, Ben, the number three. Ya lo tiene ahí. No problem. Okay. Okay, cool. What are we going to do from now on, people? Listen up. What are we going to do is just basically to work in pairs with one classmate, okay? Vamos a trabajar en parejas en el manual. All right, I'm going to place the manual in here. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver el manual? Yes, teacher. Yes. Okay, cool. Last time we were doing this activity, okay? La vez pasada estuvimos haciendo esta actividad. This one over here. But right after this one, we have in here, okay? We have in here a short vocabulary practice. Aquí es donde ya básicamente tenemos la práctica de vocabulario. What are we going to do here, people? Listen up. Dice, work with a partner. One is A and the other one is B. Work with the words we page. We're going to choose this one. Check this out. All right. Esas palabras de acá están desordenadas, ¿ok? Que es lo único que usted va a hacer. Just to organize them, ¿ok? Over here. Lo que me van a hacer acá es organizar estas palabras de manera correcta, ¿ok? De manera adecuada. Y luego acá dice, definition, what do they do? All right. What do they do? Estas son professions, right? Y los nombres de algunos departamentos dentro de la empresa. Ok. Acá abajo me va a colocar qué hace ese departamento, ¿ok? Por ejemplo, si fuese departamento de recursos humanos, ¿qué hacen los recursos humanos? Ajá, people. Reclutar. Ah, capacitar okay. A la gente. All right, very good. Entonces acá lo que yo podría ponerle es, they train
people. You see? Ellos capacitan, you know, like personas, right? They train people. So in this case, ahí ya tengo mi respuesta sobre eso, okay? So this is the way how we're gonna do here. Entonces, esa es la forma en cómo vamos a hacer acá. Ahora bien, next stage, próxima sección. Dice, simple present information questions, right? 6 information questions using the words provided. Then ask them, you know, with a friend. Bien, tenemos 6 preguntitas acá. Lo que ustedes me van a hacer es crear una pregunta por cada uno, por cada un prompt. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Acá, según lo aprendido, lo vamos a poner en práctica y ahí vamos a preguntar cualquier, valga la redundancia, pregunta, ¿ok? Cualquiera. Siempre y cuando sigamos con la secuencia. Y esto va a ser en cada principio, ¿ok? What, when, where. Those are the most. Esas son como las más, you know, like, the more common. The why, the which, etc. All right. Bien. Dicho esto, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Bien. Acá, organizar. Acá, crear preguntas. Y con las preguntas, por lo general, el compañero puede responder, ¿ok? Con las preguntas, el compañero va a responder. Si William trabaja con Michelle, William va a crear sus preguntas. Michelle, las de ella, ¿ok? And so on. So, William le puede leer las preguntas de la Michelle y Michelle le va a dar su respuesta de acuerdo a la pregunta que William le haga. Y William lo que puede hacer es tomar nota, ¿right? From that one. Perfect. ¿Alguna pregunta? 3 preguntas cada uno, entonces, o las 6 cada uno. No, 3 y 3, para que no nos vayamos a alcanzar con el tiempo, ¿right? 3 usted, 3 a la persona con la que esté. Otra cosa, ahí las preguntas pueden ser mixtas, primera o tercera persona, ¿ok? No hay ningún problema. Ok. Bien, si no tenemos nada más que agregar, give me 1 second, I'm gonna stop sharing. Y nos vamos a ir a trabajar entonces. Let me see, how many are we? 18. 19. Okay, give me 1 second. All right, yeah, okay, cool. Bien, entonces démosle aceptar y nos vamos a trabajar en los breakout rooms. I'm gonna give you a certain amount of time just for you to finish that one, okay? Let's go to work. José Edgar. Karen, Rosa. Manuel, ahí a la mano. Sí, sí, aquí lo tengo. Vaya, si quiere empecemos a traducir las primeras. La primera dice Drosinotup. Dice, ¿es eso qué significa? Hueso. Eso, Drosinotup. Where is that? ¿Dónde está eso? La 1, ¿eh? En la primera parte. Ah, las palabras desordenadas. Oh my God, this is easy, man. Drosinotup. ¿Ah? Drosinotup. No, no sé. Piensen. Drosinotup.
No, teacher. No. Qué tortura, teacher. ¿Ah? Tortura, tortura psicológica. Nah, man. ¿Sabes qué? Le voy a dar una clave. Ajá. Es donde producen las cosas dentro de una empresa. Con eso le estoy diciendo el departamento. All right. Luego vuelvo a revisar. Luego vuelvo a ver si le han encontrado, ¿ok? Good. Alguien me está felicitando. Está bien, tío. Hey. Porque, ¿y usted por qué está solo? Bueno, estaba Abel, pero como que salió. Oh my God, where is Abel? Ah, ahorita. Es que con él estaba, pero después le puso el mute. Man. No, permítame. José William estaba acá y se fue también. Ay, no, Isabel, ya me mostró. Bueno, entonces lo voy a mandar a otro, no se preocupe. Sí, porque para que no esté solo, ¿ok? Ok. Lo voy a mandar para este otro. Bueno, démosle ahí. ¿Con quién más está? Con Don David. Ah, con David también. Sí. También les mando a William porque se había quedado solito. ¿Ok? Ok, excelente. Tal vez nos ayuda. Ay, qué bueno. No sé si ya tienen ordenadas las palabras. La primera es la que nos llamamos como, ¿para qué están desordenadas? Sí, ajá. Pero no sé cómo podríamos ponerlo en inglés. Que no haya como escribir en inglés. No, lo que pasa es que en la primera, apenas por la primera. ¿En la primera, la primera pregunta? La primera, ¿qué es producción? Ah, you mean las oraciones desorganizadas, las palabras desorganizadas. Sí. Yes, man, it's production. Pero no sabemos cómo, o sea... ¿Cómo qué? ¿Cómo es? ¿Cómo vamos a poner lo que hacen, verdad? No, o lo que se encargan. Yes, yes. No sé cómo podemos ponerlo. La primera clase, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que di algunos temas? ¿Será que anotó algo de la primera clase? Sí. ¿De la semana? En la primera clase, la primera clase de la semana yo di ese vocabulario. Control and supervise the production. Exactly, ahí está. Con solo eso que ponga, that's okay. Okay. There you go. Let's continue. Defeat one customer, one and need the right class. Hello, ¿cómo vamos acá? Are you about to finish? No. No encontramos ninguna de las palabras cruzadas. Why not? ¿Por qué no? Miren, ¿se acuerdan de la ¿se acuerdan de la primera clase que tuvimos de la semana 3? No sé, pero estaba viendo el folleto de la, creo que es la unidad 1 de las ocupaciones. No encuentro ninguna ahí. No. Semana 3, unidad 3. Inicio. De la unidad 3. Váyanse al inicio de la unidad 3. Vaya. Ahí lo estamos entonces. Yes. Página primera de la unidad 3. Y ahí está la clave. ¿Ok? La 29 es Batiche. La 29 es Batiche. 29.
Ya yeah, le digo, creo que sí. A ver, a ver, a ver. Yes, man, 29. 29. Yeah, 29. Entonces, solo buscaríamos la, y tendríamos que poner lo que... Organizado, organizado. Y básicamente, ¿qué hacen en ese departamento? Algo corto. Y ahí mismo también tiene la respuesta. ¿Ok? Ok, ok. All right, good. Okay. Hello. Hola. ¿Cómo? Ya hola. Haciendo cada uno las preguntas. Ah, cool. ¿Ya terminamos la parte de las oraciones desorganizadas? Sí. Sí. Es que nos apoyamos de la página 29. No, okay, que no, trabajamos no. La vez anterior. Problem, no problem. Ya, yeah, men, unos están revisando la unidad 1 y no encuentran. Oh. They don't find that. All right, but no problem. That's good that you found it. All right, let's keep working. Vaya, ahora vamos las preguntas. 3 y 3 dijo que hiciéramos para avanzar. Yes, man, 3 and 3. A ver. Vaya, pues. Ah, pues hago las últimas. Okay. Teacher, this question about what? Like examples. What? Like examples. Give me one example. Let me see number one. The questions. Ajá. Number one, right? Usando what? Ajá. That's easy. Por ejemplo, dependiendo del verbo que usted va a utilizar, así va a ser la forma en cómo va a preguntar. Por ejemplo, si usamos el verbo eat, de comer, what do you eat? ¿Qué comes? Si es con el verbo drink, what do you drink? ¿Qué bebes? Si es con el verbo send, de enviar, what do you send? Ah, ¿qué envías? You see? Entonces, esa es la forma que usamos con what. Es que pensamos que eran relacionadas al vocabulario. Ah, no. Estas sí no. Estas sí. Ah, estas, okay. Estas son creadas por ustedes, ¿okay? No olviden colocar do o does dependiendo si es primera o tercera persona, ¿ok? Ok. Perfecto. Vaya, Wendy, le pregunto las primeras. Vaya, pregúnteme. What do you drink in the morning? Si quiere hagamos las preguntas y después. Sí, porque no, como casi no. Vamos a hacer 3 cada 1, dijo. 3 cada 1. Usando los verbos. Uh-huh. Vaya, entonces. Hagamos. Bueno, entonces haré las primeras 3. Vaya. Vaya. Voy a hacer las otras 3 yo. Vaya. Ok. Y luego comparamos. Perfecto. Recuerden que van a usar do o das como auxiliares, ok. No se les vaya a olvidar. Ok, teacher. Ok. Ok, ok. When do you one talk?
¿Cómo vamos? ¿Ya están en las preguntas? Sí, teacher, porque no dimos en las primeras dos. Andamos perdidos en las primeras. En la... no lo fuimos en, la... en las palabras desorganizadas. Sí. Sí, en el Drosimotopi y el Supranis. Váyanse para la primera página de la página de la unidad 3. Ahí están las respuestas. Primera página de la unidad 3. All right. Y ahí ustedes van a encontrar. Okay. Purchasing. Yes. Y el otro es producción. Ah, bueno. Por ahí anda la cosa, por ahí anda. Ah, que nos está llamando, no, ¿verdad? ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué dice eso? No la estoy llamando. Vengo de visita, que es diferente. Ah, bueno. Yeah. Vaya, y yo tengo, why does he have at the meeting? Repeat the question. Vaya, quiere ver por qué, sí, why does he have. Okay, why does he have. ¿Me escucha? Sí. Ahora sí. Ah, ok. ¿Por qué él tiene una reunión? Ok. Why does he have a meeting? ¿Sí? ¿Así la tiene? Sí. Ah, ok. Very good. Why does he have a meeting? Yes. Okay, sí. He has a meeting because. A ver, ¿cuál? Vaya, aquí. Which is your favorite book? Which is your favorite book? Julio, ¿qué se hizo? Debe ser más posible. Julio, ¿qué se hizo? ¿Ya se fue? Ya se fue a dormir. La de Witch. Esa sí tampoco no leí. Witch era quién. ¿Quién es? ¿O cómo era Witch? Witch es quién. ¿Quién, verdad? Sí. Nel, ¿quién les dijo eso? No, who es quién. Cuidado, who, ajá, who es quién, who. Ajá. Witch, a ver qué es. ¿Cuál? ¿Cuál? Ok. Así podemos, no sé si podemos poner teacher witch. Witch. Después de witch tiene que llevar un nombre. Noun. Which department
which department does en cuál departamento viven mis compañeros? Does our compañeros de trabajo o compañeros de clase? De compañeros de clase. Uh-huh. Which department does our classmates live? Which department does our classmates live? Our classmate, en este caso, yeah, man, live, classmates. Classroom. Yes, live. Which department does our classmates live? Classmate. ¿Tienes sueño, teacher? ¿Lo vi? No. ¿Ah? ¿Tienes sueño? Es que tengo el ventilador enfrente y ya me está así como secando la vista. Y aprovechando de la dos, no la llamamos. La palabra de la dos. A ver, ¿cuál dos? O sea, de la número uno, pero en medio. That's easy, man. Vaya, miren. Váyanse como les mencioné anteriormente. Váyanse a la primera página de la unidad 3. Ahí la van a encontrar. A la primera página de la unidad 3. Yes, man. Es página 29. Page 29. Thank you. Got it? Yeah, you got it. Ah, okay. Purchasing. Ajá. ¿Qué significaba? Compras, departamento de compras y ventas. Departamento. Bueno, hombre, que aquí se ve. Nos matamos buscando y no la llamamos. Ni les creo. Hoy sí, purchasing. Sí, porque ya teníamos todo, ya teníamos la de producción y human resource management. Ya la teníamos ya. No, ok, cool. Y de las preguntas, bueno, ya cada quien ya tiene sus preguntas, ya solo me hace falta que me dé una cada uno de ellos y terminamos. Ya, porque ya casi va a ser hora. Y aquí en departamento ese de compra la pregunta, what do they do? Entonces podemos poner que they do sell. Ya. Yeah. O de departamento de sal. Mm-hmm. You can do that. No problem. Ok. Department cell. Se puede hacer la answer de they department cell. No, simplemente they sell. They sell. Mm-hmm. Ok. They sell. Ellos venden. Uh-huh. Ok. Listo. Bueno, Julio, David. ¿Quieres que empiezo a? ¿Ah? Do you live? I live. Me perdí. Vuelvo a preguntar que no entendí muy bien. Which house do you live in? I live in the house my mother. No sé si puedo contestar así. In my mother house. Solo in my mother house puedo hacer. Live in my mother's house. Okay.
Vaya, le voy a preguntar yo una. La última. Where do you work? I work in a factory. Okay. Hola. Sí. ¿Cómo vamos? ¿Ya vamos a terminar? Ya casi. Yes, Jorge. Solo 2 minutos más y nos vamos, ¿ok? La sala principal. Está bien, sí. Ok, cool. Puchica. Mejor, está bien larga. Ajá, está bastante largo. I play soccer Saturday. Teacher, está por ahí. Yes. Play. ¿Cómo podemos decir? Es que la pregunta dice, why do you play soccer Saturday? Y la respuesta, queremos ponerle. Pero ahí le falta. Why do you play soccer? Play soccer. On Saturday. Yeah. O sea, es, why do you play soccer his Saturday? On Saturday. On Saturday. Ah, on. Okay. Yes. Por el he. Soccer Saturday. On no, es por la preposición. Recuerde que on es para decir el, por así decirlo. El viernes, on Friday, okay. On Saturday, right? Ah, okay. Yeah, I mean, por eso mismo. Y para decir, yo juego fútbol el sábado porque es mi día libre. I play soccer on Saturday because it is my day off. Exactly, man. Because it is my day off. Mm-hmm. Bye. ¿Y la otra? Which is your name? You mean muy your corta. Name? I mean your name? Nombre? Ajá. No, en este caso acuérdese. Esa pregunta es what is your name? Uh-huh. Ah, ¿y cómo podría ser aquí con what is your name? What is, o sea, your, you, no you. Your es el possessive adjective, el adjetivo posesivo okay. Que indica la posesión o relación de algo, ¿ok? Ah, ya lo entiendo. Yeah. It's your, no es you. Mm-hmm. What is your name? ¿Cuál es tu nombre, right? Your name. Okay. All right. Good. La otra es, what do you? ¿Qué llaman? You finished? Yes. Ya estuvo. Ya estuvo. Ah, ok, cool. Ah, pues a petición de Wendy ya quiere que nos vayamos, dice. Para la sala principal. All right, let's go there. Give me one second, les voy a mandar un mensaje a todos que ya nos vayamos.
Okay, cool. Let's go. Nadie se quiere venir todavía. Nadie terminó. Ah, bueno, sí, Karen y Wendy. Where is Wendy, man? Ay, aquí se, ahí está. Yo dije, se fue Wendy. Hola. Hello. Yo dije, ya se fue Wendy. Fui un ratito. Vaya. Veo caritas así como que, miren a Rosa Claribel así como que, teacher, ¿por qué no nos dio más tiempo? No, teacher, tengo sueño. No, si ya ratos he visto que es así como que, casi, casi, miren, casi tragándose el cable del audífono. Man, Rosa, tranquila ya, 12 minutos más, ok. 12 more minutes. That's funny. Okay. ¿Quién terminó? Así hablando. Cabal. Who finished? Aparte de Karen and Wendy. Ah, Erica, you finished. Nice, man. Most of you have already finished. Hey, me falta uno. También terminamos. Perfect. ¿Quién se me fue? Se fueron. Nosotros terminamos, pero no nos dimos copia de todas las preguntas, solo la hicimos individual. Si las hicieron individual, aquí las van a leer y las van a responder, no problem. All right, cool. Se me fueron a trabajar 18, me regresaron 17. ¿Quién se fue? Let me see, Ah, ya sé quién se fue. Okay, cool. Let's continue. Let's continue. And Karen and Wendy. Ustedes dos van a ser las primeras, okay? Okay. All right, Karen and Wendy. What is the first word from the disorganized words that you have? ¿Cuál es la primera palabra de las palabras desorganizadas que tenemos ahí? Production. Production. Okay, very good. Yes, man. The word is production. Okay. Los demás podemos ir corroborando. Okay, cool. Next word, Wendy. Purchasing. Purchasing. Okay, very good. Purchasing. Nice. Karen, the last one. Human resource management. Okay, human resource management. Okay, very good. So, eso estaba super easy, right? Good. Now, para no detenernos mucho, because of the time, por motivos de tiempo, Karen, I want you to read your questions and Wendy is going to answer, okay? Okay. Tenemos las preguntas de uno. What do you drink in the morning? In drinking milk in the morning. I drink milk in the morning. Okay. I remember. When do you visit your family? I visit my family on Saturday. Okay. Where do you go on vacation? I go to the Tunco Beach on vacation. Interesting. Okay, cool. Now, Wendy, read your questions. Why does he have a meeting? He has a meeting because he wants to talk with his boss. Very good. Which is your favorite book? My favorite book is Pride and Prejudice. Pride and Prejudice. Okay. Good. Continue. Sorry. Who do you cook dinner with? I cook dinner with my son. With my son. Okay, very good. There you go. So you completed the 6 questions, right? Good, Karen. Thank you. And Wendy, you did it excellent. Now, Rosa Aurelia,
who were you working with? Erika. Ah, with Erika. Me. Ah, okay. Good. Yeah, man, and Erika estaba así como que. Ah, with me. Nah, I'm playing. I'm playing. Okay, go straight to the questions, okay? Rosa, let's start. Ask the questions to Erika, and she answers. What do you eat breakfast? Okay, give me one second. Cuando usamos what, generalmente, acá, usted dice, o dice, in breakfast, que comes en el desayuno, que comes en el almuerzo, right? O si no, simplemente, what do you eat, okay? What do you eat breakfast? No, si va a mencionar breakfast, in breakfast. ¿Qué comes en el? Ok, desayuno. Ok, what do you eat in breakfast? Yes. I no eat bread, I eat cereal breakfast or is breakfast? No, in that case, I eat, you mentioned cereal in breakfast. That's it. I eat cereal in breakfast. Okay, very good. Next question. Próxima pregunta. Erika, pregúnteme. ¿Ah? Erika, pregúnteme. Ah, okay. Okay. Why do you dance? Why do you dance? I dance because I like. Ah, okay, cool. I dance because I like it. Cool. Okay. When do you play tennis? I play tennis in the morning. Okay, very good. Which house do you live in? Very good. I live in my mother's house. Okay, perfect. Where do you work? I work in a factory. Who do you live with? I live with my mother. Ah, okay, good. That's it? Todo. Ah, okay. All right. Okay, perfect. Thank you, Erika and Rosa. You did it excellent. Now, Rosa Claribel, who were you working with? Wilfredo. Okay. Let's go. No. Just three questions, Rosa. Yes. Solo tres preguntas a él. Why do you do exercise? Okay. Why do you do exercise? ¿Por qué se ejercita? I do. Like to exercise. Okay, why do you like to exercise? It says, I exercise. I exercise. Because? Because. And that's the reason. Y ahora una razón, ¿por qué? Para ejercitarme. Because. Es que la pregunta era ¿por qué se ejercita? Entonces no puede responder me ejercito para ejercitarme porque es como que muy redundante, ¿no cree? Porque me gusta. Ok, ajá, that's better. Ah, ya, esa pues es más común, pero es práctica. Ajá.
I do like exercise. All right, listen. I do exercise because, repeat. I do exercise because I like it. I like. Okay, very good. Next question. Which department do you work in? All right, which department do you work in? A production department. All right, I work on production department. Okay, all right. Next. Who do you cook breakfast with? I cook breakfast my son. With my son. Okay, very good. There you go. Now, Wilfredo, read your questions. What time do you work? What time do you work? I work at 9 a.m. p.m. Okay. When do you play the piano? Never. No, I play the piano on Saturday. Ah, okay. All right. Where do you live? I live in San Salvador. Ah, where do you live? I live in San Salvador. Ah, okay. Very good. Thank you, Rosa Claribel. Thank you, Wilfredo. You did it excellent. Bien, listen. Por motivos de tiempo, creo que mañana vamos a continuar con eso, pero vamos a tener tiempo de pasar a alguien más todavía, right? And in this occasion, it's going to be Jose William. He's distracted, man. Okay. All right, Jose, let's read with your mate. Alberto. Creo. Alberto, who's Alberto, man? No, David, no. No, no es David. Es el chamaco que se levanta a las 3 de la mañana. Amén, Rogelio. Rogelio. Rogelio, ya, yeah, man, se me. Él es el que se me fue, man. Sorry. Okay. No, man, you don't have a classmate. No tiene ningún, no tiene el compañero, entonces. Usted me lo va a hacer el lunes, a mí, el lunes, mañana. Mañana al inicio, okay, de la clase, ¿ok? Cool. Okay. Julio Alberto, ustedes estaban tres, ¿verdad? Sí, estábamos con David, con William. Ah, ok, cool. Bien, creo que ustedes igual lo van a hacer mañana, ¿ok? No hay problema, okay. Porque sí, son tres. Okay. Ah, somos tres preguntas cada uno. Nice, man. Michelle, I'm going to finish with you. Primero me pregunto yo. Okay, no problem. Okay. Con Nancy me tocó, creo. All right, Nancy. Okay. Sí, pero como le fallé a porque la señal me falla. Pero vaya, voy a hacer la primera pregunta. What do you sell? All right, what do you sell, Nancy? Como perdí la señal, no hice las preguntas que de ella, o sea, que ella me hizo a mí, no. Ah. Como no copié yo las preguntas porque como no tenía la señal, no le escuchaba nada. Tuvimos problemas técnicos. Sí, no. Ouch. Trabajamos como 5 minutos, no, 3 minutos. Ajá. Pero... ¿Saben qué? Ustedes dos, envíense las preguntas y me las responden. Mañana vamos a continuar con esto, ¿ok? Uh-huh. Cool. Por motivos de tiempo, yay, pues ya no los voy a tener acá, all right. We're gonna stop in here, vamos a quedarnos hasta acá, pero mañana, los que no me han participado, mañana lo vamos a hacer, ¿ok? Debo suponer que la gran mayoría terminó la actividad,
So, tomorrow we will do it as a model of feedback, okay? Mañana lo vamos a hacer a modo de retroalimentación, right? Just to continue. Recuerden, para esta noche, los que no me han hecho la tarea 15, tienen hasta la tarea 15, okay? Para poderla, de poderla hacer, para ir de acuerdo a lo que vamos durante la semana. Recordemos que hoy te envío nota, okay? A más tardar medianoche. David, do you want to say something? No, eso le iba a preguntar de las tareas. Este, hoy no hay examen, ¿verdad? Solo las tareas. Ma. Hoy no hay examen. Va a haber examen hasta el próximo lunes, ¿ok? Ok, ok. Yes. All right. Recuerden, si pueden seguir avanzando, si pueden seguir practicando más, háganlo en la plataforma. No hay ningún problema. La plataforma nunca les va a bajar nota. Al contrario, les va a subir. Si han dado caso ustedes, no salen bien en alguna. Ok. Just remember that. Pero esta es como una herramienta que ustedes tienen de poder practicar, ¿ok? De poder practicar. There you go. Bien, paso asistencia entonces y luego nos vamos. Give me one second. Ok, Abel Ernesto. Abel, ay, Abel se nos fue. Brian Alan. Present. Ok, very good. David Ernesto. Present. Ok, nice. Stephanie Michelle. Michelle, se fue. Ah, ok, cool. Present. Nah, okay. Present, teacher. Ok, perfect. It is Janet. No se presentó, right? Let's see who else. Jesús Alfaro. Tampoco. José Edgar. Present. Ok, good. José William. I am here, teacher. Ok, perfect. Julio Alberto. Present, teacher. Ok. Julio César. Present. Very nice. Karen Beatriz. Present. All right, good. Let me see, Karen. Luis Gerardo. All right, he's the one that got problems. Creo que él fue el que tuvo problemas de conexión también. Nancy Patricia. Present. Okay. René Antonio is not here. Right. Good. Nancy. Con usted fue que tuve la última, el último feedback, ¿cierto? No. No he tenido con usted, ¿cierto? No. Ok, Nancy. Nos vamos a quedar ahora, ¿ok? Ok. All right, perfect. With you. Ok, let's continue. Let me see. Nancy, it's in here. René is not here. Y de Ricardo. Rosa Odelia. Presente. Ok, very good. Rosa Claribel. Present. Ok, excellent. Wendy Arely. Present. Ok, nice. Wendy Jamilet. Present. Ok, very good. And William Ernesto. Present. All right. Erika Elizabeth. Present. Ok, and the last one, Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Este, teacher, una preguntita. ¿Será que él no va a tener problemas porque entré un poquito tarde a la clase? All right. No, había pasado lista cuando entré. Ah, ok. No se preocupe. Si fue por algún pequeño atraso o algo, alguna dificultad, no problem. All right. Lo importante es que no se logró desconectar después de ese tiempo. No hay ningún problema, ok. Gracias, teacher. Ok, cool. Bien, entonces, recuerden, para los que están pendientes de tareas, please, hagámosla después de la clase. Y para los que ya estamos hasta la tarea 15, que tengan feliz noche y nos vemos mañana, ¿ok? Good night, people. Good night. Bye, bye. Bye. Good night. There you go. Night. Nancy, no se me vaya a ir. All right. Good night, everybody. All right. Bye, bye, Wilfredo. Have a wonderful night. Que tenga buena noche. Hoy no me puedo salir. Bye. Se puede salir. No, okay. Me podía meter. Al principio no me podía meter y hoy no me puedo salir.
my God. No sé, vaya, hay un botoncito rojo al final de la pantallita que dice terminar reunión. Al final, un botoncito rojo. Ok, creo que ya lo hay. All right, Nancy. Tenemos 10 minutos, Nancy. Estos 10 minutos nos sirven para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a esta clase y clases anteriores, right? Esto es como sesión personalizada para aclarar cualquier tipo de duda, ya sea con las tareas o en cuanto al desarrollo de la plataforma. Así que no sé si tenemos alguna pregunta, Nancy. Fíjese que yo tengo como dudas. O sea, como hay palabras que yo no las entiendo, o sea, de inglés a español. Uh-huh. Vaya, cuando yo voy a responder, digamos, guatay, o sea, cuando hacen alguna pregunta, uh-huh, lo que a mí se me complica es cómo es que yo voy a empezar a contestar. Ajá. Ah, ¿cómo vamos a contestar a la pregunta? Ajá, eso. Vaya, primero que nada, miren así, lo que tenemos que hacer es memorizar las WH words, ¿ok? Saber qué significa cada una de ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Give me one second. Eso es más grande y esto más acá. Por ejemplo, recordemos que tenemos las WH words que son what, what time, what kind of, where, when, which, who with. All right, and then we got why. Esas son como las WH words más conocidas, ¿ok? Ahora bien, miren así. Usted para identificar cómo va a responder, primero que nada tiene que identificar qué WH word le están haciendo la pregunta. ¿Con qué? ¿Con qué WH word? Por ejemplo, si es con what time. What time, ok. Con what time. Otra cosa que usted tiene que tener en cuenta es, si la pregunta es para usted, sobre usted o para usted sobre alguien más. ¿Cómo vamos a saber eso? Ah, bueno, lo vamos a saber a través de qué. A través del subject, right? All right, y a través del auxiliar. Vaya. Una cosa. What time do you? Ah, aquí es personal. What time do you go? All right, check this out. What time do you go to San Miguel? ¿A qué horas vas a San Miguel? What time do you go to San Miguel? Right? Mm-hmm. Ahora bien, ¿cómo me respondería esa pregunta usted, Nancy? What time do you go to San Miguel? ¿A qué horas vas a San Miguel? Sería, what do you know? Allí es no, donde yo no entiendo. Vaya, vaya, mire. Lo primero que va a hacer usted, si acabe que es you, la respuesta va a ser I, para decir yo. I. Y luego el verbo. ¿Cuál es el verbo de todo esto? You. No, you es un subject nada más. Un sujeto. Do. I do. No, do es un auxiliar nada más. Ay, ahí es donde yo no entiendo. Eso es mi problema porque no me ubico en la respuesta. La clave para aprenderse esto sería aprenderse la estructura. ¿Y qué dice la estructura? Mire, la estructura dice que una WH word necesitamos. Después de una WH word, ¿qué más necesitamos? Sería... una consonante, no. Ok, give me one second. Ok, WH word. Mire, después de la WH word, llevamos do, que es el verbo auxiliar. Ok.
Uh-huh. Aparte de do, llevamos el subject, el sujeto. Recuerde que en este caso el subject sería you. Ok, you. Ese sería su subject. Ok. Y este, después de este, es el verbo. Mire. Subject. Verb. Complement. Mire. Verb plus complement. Ok, cool. Esta sería la estructura, mire. WH word plus do plus subject plus verb plus complement. Uh-huh. Vaya, ahora lo vamos a plasmar acá. Miren. What time se refiere a la WH word. Do, el auxiliar del subject. You es el subject. Go es el verbo. Y to San Miguel es el complemento. ¿Ok? Uh-huh. All right. Cool. What time do you go to San Miguel? Ah, ¿a qué horas vas a San Miguel? Ah, I go to San Miguel, right? And then here, at, y acá mencionamos una hora, les pongamos 5 p.m. Right? 5 p.m. I go to San Miguel at 5 p.m. Entonces ahí esas preguntas son personales, Nancy, right? En primera persona, okay? Siempre que lleva el do es de una persona. Exacto, de primera persona. Entonces ese tipo de respuestas usted lo va a hacer con I. I. Siempre la respuesta va a ser I. I. Siempre y cuando sea sobre usted y para usted la pregunta, sí. Siempre va a ser I. Okay. Va a decir yo. Cosa diferente si yo le digo, mire, what time does she play the guitar? What time does she play the guitar? Give me one second. Play the guitar. Vaya, ¿qué sucede acá? He plays the guitar. She plays the guitar at 1 p.m. ¿Sí ve? Ahí tiene la respuesta. ¿Pero por qué? Porque acá ya usamos she. Y el verbo está modificado, right, en tercera persona. What time does she play the guitar? ¿A qué horas toca la guitarra? Ah, she plays the guitar at 1 p.m. Ella toca la guitarra. All right, la guitarra a la 1 p.m. Entonces, esta es la forma en cómo nosotros podemos crear respuestas a partir de las preguntas que nos hagan. O sea que como lleva el das, ya no es play, sino que se le agrega el play, se le agrega la S, ¿verdad? Exacto, ya por eso se le agrega la S, porque aquí ya está modificado, ya no es do, es das. Ah, ya lo entendí. Yes. Entonces es la forma en cómo lo podemos hacer, ¿ok? Mm, ok. Sí, eso es lo que estaba quebrando. A veces porque da pena preguntar, porque como habemos personas que estamos de cero, empezando de, sí, de la vocal, se puede pero, decir. Ah, pero no, es de que usted pregunte siempre que tenga la oportunidad, porque a veces lo que hacemos es que la duda la llevamos y nunca salimos de eso. Entonces, lo que necesito y lo que le aconsejo es que si toda vez que usted tenga dudas de algo, pregúnteme. No solo porque sus compañeros van más adelantados o algo por el estilo, usted diga, no, mejor no le pregunto. No, es mejor preguntar. Sí, ya me he quedado así por lo mismo, que yo pienso que hay personas que tal vez ya estudiaron en algunos lugares y saben más y se pueden burlar, todo eso. Si ve acá, todos estamos en la misma sintonía, así que usted no se preocupe por eso, que aquí nadie le va a hacer burla, ¿ok? A menos que deje el micrófono encendido y se ponga a hablar de otras cosas. Pero... Ah, no, es siempre lo... Ahí sí. No, pero por lo demás, no se preocupe, que aquí nadie le hace burla a nadie. Aquí todos estamos para aprender y por eso se llama módulo básico 1, ¿ok? Sí. Porque estamos de cero, por así decirlo. Sí, yo lo que he estado repasando que
he estado buscando todos los verbos y lo que significa, va. Ah. Así, eso pues como bien. Yo la mayoría de veces siempre me pongo a copiar lo que usted dice y quizá por eso no pongo mucha atención porque me pongo a copiar, pero yo digo mejor voy a copiar y después voy a, o sea, voy a escuchar y después si él deja así lo voy a capturar. Ajá, entonces, sí, pues, lo que puede ser es tomando captura, sí. Así. Pero ahí vamos. Voy a estar preguntando, ya no me voy a quedar así, pues por eso siento que me ha quedado un poquito atrás. Siempre, siempre hágalo, siempre pregunte, que para eso estamos. Yo siempre le he dicho a todos que lo que importa es preguntar si tenemos alguna duda, ¿ok? Para dejar todo claro. Sí, sí. Ok, cool. No sé si tiene alguna otra duda con algo adicional. Sí, por aquí lo tenía anotado que estaba diciendo. Como con Davis trabajamos juntos, a veces con él me pongo a hablar en el día. Ah, mira tal cosa. No, buena. yo voy a preguntar, pero vos copiame. Sí, sí, sí. Así me dice, yo voy a preguntar, pero porque me daba pena. Yo dije, voy a esperar mis 10 minutos, dije yo, para preguntarle al teacher. Para sí, aclarar cualquier duda, sí. Sí. A ver. Vaya, teacher, otra cosa donde yo me quedé atrás fue en qué momento íbamos a ocupar el I don't, las negativas, las question de positivas a negativas, que donde se escribe el yes, I do, ya. Y el no, es. Ese me quedó un poquito con duda, fíjate. Ah, vaya, mire. Eso al final es un tanto sencillo. Mire, a esto se les conoce como yes, no question. Ok. Así se les conoce. ¿Qué sucede acá? Va, mire, acá las preguntas se inician con do. Por ejemplo, mire. Usándolo como ejemplo. Do you play soccer? Do you play soccer? Right? Uh-huh. Acá, en este tipo de hora de pregunta, tenemos dos respuestas, miren. Yes, I do. No, I don't. You see? Uh-huh. Give me one second. Se me ha cambiado el teclado. Ah, es eso. No, I don't. You see? Entonces, a este se los conoce como yes, no questions. ¿Por qué así? Porque las respuestas solo se resumen a dos. Yes or no. ¿Ok? Con ese tipo de respuesta. I mean, a ese tipo de pregunta. Por eso se le conoce como, right, yes, no questions. Entonces, vaya, por ejemplo, si yo le digo, Nancy, do you drink coffee? ¿Cómo me va a decir usted? Sería. Do you drink coffee? ¿Tomas café? Sería I go, no. No, primero tendría que escoger si yes o no. Yes, si es sí, no, si es no. Don't, si es no. O sea que sería una de esas dos que yo tendría que responder nada más. Exactamente, solo, tiene la opción de solo escoger yes y de escoger no. Y luego do y luego I don't, si es negativo. No más nada. Ninguna otra cosa más. Yes, I do sería entonces, digamos, para la respuesta. Aquí, ahí no sé. Si es negativo, pues sí. Sería no, I don't. Uh-huh. Bueno, eso es lo que. Quizás es lo más sencillo, pero a veces uno le queda duda. Ajá, sí, sí. Es cierto, sí. A veces suelen quedar pequeñas ayudas. Pero me alegra de que poco a poco lo vayamos aclarando. Bien, aparte de esto, no sé si hay alguna otra pregunta adicional. No, más que todo, solo que hay palabras que no las entiendo, o sea, pero eso poco a poco es de irlas aprendiendo. Sí, eso poco a poco es de irlas aprendiendo y todo, ¿ok? No tratemos de aprender todo en un mismo día, porque por lo general lo que pasa es que se olvida. Sí, solo que a veces
hacen oraciones y preguntan y a veces uno no sabe qué significa. Y a veces con pena uno dice, tradúzcala porque no sabemos qué es. Ya no, es, pero poco sí, a poco, sí, pero poco a poco, este es un proceso y poco a poco verá que le vamos a ir agarrando cada vez más. La idea es no desmotivarse, ¿ok? Esa es la clave. Sí, sí, porque ya me estaba desanimando un poquito y pues, no, dije, yo no me voy a dar por vencida, voy a seguir. Ya, sí, es que sí tiene que ser. Y vaya, sí, sí, mire sí, que sí. Vaya que sí. Bueno, sí, solamente eso sería por el momento. Ah, y voy a estar perfecto preguntándole en las clases ahí, cualquier duda. Ahí está. Yo... Eso, entonces, eso es bueno, ¿ok? Está bueno, entonces. Sí, vaya, bueno, perfecto, pues. Entonces, Nancy. Nos vemos mañana, ¿ok? Bueno, have thank you. Have a wonderful night. Bye-bye. Goodbye. Okay.